Creo que todos recordamos ese horror de haber visto fotografías o videos sobre unos trailers que estuvieron en el estado de Jalisco parados y que en sus cajas tenían cientos de cuerpos. El escándalo que provocó esto, incluso a nivel internacional, el horror de enterarnos que ante tanta muerte ya no había espacio en los servicios médicos forenses del estado de Jalisco. Y que después nos enteramos que al igual que en Jalisco, muchos otros estados estaban teniendo este grave problema. Pues bueno, por si eso no fuera poco, ahora resulta, según el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de esos cientos de cuerpos, 85 cuando menos, ya no van a poder ser identificados. Porque la situación en la que estuvieron durante tanto tiempo impide. Estuvieron ahí refrigerados y luego con calores y esas cosas impide siquiera poder identificarlos. Ya no quiero imaginarme en qué habrán terminado convertidos estos cuerpos. Esto lo publicó el día de hoy el Universal y escuchen porque de verdad la narración es de horror. ¿Cómo pasan estas cosas en México? El descuido, dice la nota de el Universal. El descuido sistemático con que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía de Jalisco manejaron los 380 cuerpos de personas no identificadas que el año pasado permanecieron en dos cajas de tráiler con refrigeración hará imposible que se logre la identificación de 85 de ellos, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al presentar su informe especial y la recomendación por esta crisis forense. Y va a peor, porque dice que no para. Además, la Defensoría señaló que la actual administración no ha solventado las malas prácticas, por lo que podría generarse una crisis similar a la que surgió con el gobierno pasado encabezado por el priista, el delincuente, le digo yo, Aristóteles Sandoval. Estamos anticipando otra crisis similar si no se actúa de inmediato. En la actual administración se acumulan ya 450 cuerpos en la zona metropolitana, señaló el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón. El informe presentado ayer a las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en presencia de familiares de personas desaparecidas indica que los cuerpos no podrán ser identificados porque no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlos con la fecha de ingreso, el lugar de los hechos o el hallazgo, la carpeta de investigación, averiguación previa o acta ministerial o las causas de muerte. De estos cuerpos, 37 corresponden a neonatos o recién nacidos. La comisión documentó una cadena de negligencias que inicia con las autoridades que localizan los cuerpos de personas no identificadas. Continúa con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde no se realizan las pruebas periciales adecuadas, y persiste en las actuaciones de los agentes ministeriales encargados de búsqueda de personas. Esta forma sistemática de actuar provocó que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se acumularan por lo menos 605 cuerpos sin identificar cuando se hizo público el escándalo de los cadáveres almacenados en cajas de tráiler. Por ejemplo, entre las irregularidades detectadas, el informe establece que, no obstante que desde el hallazgo de las personas fallecidas se encontraron documentos de identificación, no se hicieron las investigaciones para encontrar familiares que pudieran reclamar su cuerpo, sino hasta que los medios de comunicación dieron a conocer la noticia del tráiler. También señala que, debido a que la mayoría de los cuerpos permanecieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses entre 5 meses y 3 años y medio, en muchas ocasiones tardó la realización de pruebas periciales a tal grado de que no lograron hacerse por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres. Por la dilación de la práctica de algunos dictámenes de huellas dactilares, no se pudieron tomar huellas a las personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban al momento de la práctica. Se documentó dilación en la práctica de las necropsias, ya que algunas se documentaron 23 meses después de realizadas, señalando como responsables a las secretarias, argumentando que les correspondía a ellas la impresión, según lo que establece el informe.
En tanto, las recomendaciones señalan como principales responsables de esta situación a Raúl Sánchez Jiménez, entonces fiscal del Estado, a Marisela Gómez Cobos, entonces fiscal central, a Fausto Mancilla Martínez, fiscal regional, José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Presunción del Delito, a Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la Fiscalía, a Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la Fiscalía, a Luis Octavio Cotero Bernal, entonces director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a Eduardo Mota Fonseca, entonces dirección del Servicio Médico Forense, y a Francisco Javier Ortega, entonces coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales. Entre las peticiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al actual fiscal Gerardo Solís y a Gustavo Quesada, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, está la realización de un acto público para ofrecer disculpas a los familiares de personas desaparecidas. Y bueno, ya de actos públicos que no están de más, o sea, no están de más, pero nos estamos empezando a cansar porque un acto público de disculpa no hace justicia a nadie. Primero que se haga justicia y después que se ofrezcan las disculpas. Y ya la gente, familiares de las víctimas, sabrá si aceptan estas disculpas o no. Pero con pedir disculpas, o más bien ofrecer disculpas, no se soluciona nada. Esto es un horror. Es que nada más de ponerse a pensar en los rostros de tantas personas buscando a sus hijos, me parece una mentada de madre a sus hijos, a sus esposos, a sus hijas, a sus familiares. Me parece una mentada de madre que no vayan a poder encontrarlos durante quién sabe cuánto tiempo, porque en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se les echó a perder el cuerpo de su familiar. Y ya no se puede tomar un dato, cuando menos, más rápido. Obvio, se le puede sacar su muestra de ADN, hacer su prueba de ADN, pero eso es mucho más tardado y más costoso. Por ejemplo, en el caso de las personas que llegaban con alguna identificación, no mames, pues avísale a su familia. ¿O qué esperas que vayan a preguntar para que te digan, oigan, no habrá llegado con la credencial del INE que la traía? Es verdaderamente, esto es, me parece, no solamente de responsabilidad, laboral, no lo sé, esto me parece de consecuencias penales. Yo no sé si algún abogado pudiera decirnos si esto puede incluso encauzarse para que a estas personas las pudieran someter a un juicio. Esto es grave, es muy grave. Fíjense nada más, y me hizo recordar también la situación de las fosas de allá de Tetelcingo en el estado de Morelos, y cómo la gente, en lugar de indignarse por lo que ocurrió allá también, mejor le mentaban la madre a Sicilia, que porque él es fifí. Pero si fueron ellos y fue la mamá de uno de estos muchachos desaparecidos, me parece que se llamaba Eduardo, que estuvo busque y busque y busque, y que el cuerpo de su hijo lo desaparecieron del CEMEFO. Ya después le dijeron, está en una fosa clandestina. Y entonces llegó allí a esa fosa clandestina y se encontró cientos de cuerpos sin identificar. A nadie le avisaron que allí había cuerpos, no les tomaron muestras de nada, como llegaban, órale, a la fosa común. Y esa era la fosa común que utilizaba el gobierno del delincuente Graco Ramírez para tirar ahí seguramente a algunos de sus adversarios. ¿Cuántas fosas así habrá en México? ¿Cuántos trailers así habrá en México? Impresionante, de verdad.